De seguro que vostedes desexaron que algunha vez facer desaparecer a alguén, esta fin de semana se cadrá con máis vehemencia. Pois ben, os seus desexos son ordes para nós, por iso hoxe están aquí un par de persoas que o poden facer posible. Mago Bituco, Maga Jéssica, un prazer. Vos sí, un prazer enoso. Supoño que algunha vez pensastes en facer desaparecer a alguén, pero as capacidades máxicas chegan a tanto. Chegan, pero non somos vos e non o facemos. Aí entra a ética, non? Claro, claro, hai que portarse un poquinho. O código deontolóxico. Efectivamente. Sí, bueno, algo estou moi sorprendida porque sempre pensaba que as mulleres na maxia exercían de axudantes nada máis, pero Jéssica é maga. Sí. E de onde é esta maga? Pois pues eu sou de Canarias, de Las Palmas. Un que saludo. Acento galego non tiñas. Un pouquiño. Sí, e canto tempo levas exercendo a profesión? Pois pues realmente llevo como unos 10 años dentro del mundo de la magia. Empecé como ayudante, estuve 7 años trabajando como ayudante de un mago en Las Palmas. Y luego conocí a Mago Bituco y él es un poco el que me dio el empujón para ser maga. É difícil meterse nun mundo que supoño que é bastante masculino. Non, a xente ten esa concepción de que é moi masculino, pero eu penso que é máis polas mulleres que igual non se atreven a entrar, pero unha vez que entran, eu penso que están moi ben acollidas. De feito, penso que triunfa moito máis unha maga que non un mago, non? Xa de por sí, eu penso que a máxia está feita para mulleres. Sí, por que? Porque luce moito máis, o sea, as mulleres en escena sempre lucen moito máis cos panos, con cascores e todo iso, que non cos homes que somos como máis brutos a hora de facer as cousas, non? Hai de todo, pero... Claro, pero parece que luce sempre cando ten que metele, que tens que metela no, na cousa esta que parece que vas partir en cachiños na caixa. É duro ser axudante? Pásase medo? Non se pasa miedo. É un pouco duro, pero tamén é bonito. Sí. Porque gracias que eches algún percance? Bueno, a veces cuando te clavan las espadas, pues bueno, pues sí que nos hemos llevado algún sustito, pero nada importante. Bueno, claro, no se podrá decir, porque son espadas de verdad, ¿eh? Son de verdad. Son de verdad, ¿eh? Entonces hay que tener un valor especial para dedicarse a ser ayudante. Bueno, con la magia todo se puede. Sí. En estos tiempos que corren, fai falla ilusión, ¿verdad? Yo pienso que sí, que cuando más se agradece, ¿no? De tanta crisis, tanto problema, por lo menos cuando vas a ver un espectáculo de magia, parece que te vades un poquillo de la realidad, esas cosas bonitas, ¿no? Que son lo que realmente nos gusta hacer a nos, que la gente salga ilusionada, por lo menos durante un sintres que están con nos. ¿Canto tempo leva o Mago Bituco dedicándose a maxia? Xa, por lo menos uns 15 anos, máis ou menos. Entón, podese vivir da maxia? Sí, eu penso que sí, que se pode vivir na da maxia, sobre todo en Galicia, non? Que somos pioneiros de moitas cousas, pero sobre todo no campo da maxia temos moitas axudas públicas, tanto da Xunta como dos concellos, e dai é o que nos fixo a crear a Asociación de Magos Profesionais. Sí, é onde está máis profesionalizada, sí, a profesión. Sí, realmente é a única que hai no mundo, non? Realmente agora, unha asociación de magos profesionais que onde todos somos realmente profesionais, non? Que solo vivimos da maxia e para a maxia. A mí me encantaría estar nunha desas reunións de todos os magos aí. De que falades? De que se fala? Home, falase dos problemas terrenais e logo tamén falase pois da máxia, non? De como facer desaparecer as cousas, os novos trucos que saen o mercado, as novas adquisicións de cada un, un pouco de todo. Sí, pero supoño que os trucos, cando un os sabe facer, quererá guardalos para si mesmos. Hai competitividade no mundo dos magos? Eu penso que é competitivo como en todas as ramas, pero non tanto como noutros sectores, porque os magos facemos congresos de maxia tamén, e aí onde hai conferencias de magos, onde ensinan os seus trucos, os seus segredos, e logo xa cada un pon o seu pizquiño de area para facer o número. Alguna vez se copiaron un truco? Ah, eu penso que non. Eu penso que os trucos non se copian. Están aí e cada un os pode coller para adaptálos ás súas imaxes. Tampouco tedes patente de trucos, non? Non hai un rexistro da propiedade do truco. Pues, aquí sí. Sí? Bueno, a nivel mundial sí que hai, ¿no? Sí, sobre todo os americanos, que son especialistas, non? En patentar todo, en isto é meu, isto non... Eles sí que levan o moito rexistro dos trucos, isto inventei no eu, isto tamén... sí que o hai. Cal é a vosa especialidade como magos? A ver, que me enteré eu. Bueno, pues nosotros tenemos un espectáculo de grandes ilusiones, de lo que estábamos hablando antes, donde pues te meten dentro de un aparato y te pueden atravesar, te pueden clavar cuchillos, apareces, desapareces y todo por arte de magia. Levitacións tamén. Tamén.
Hacemos un poquito de todo. Hay que ir probando de todo. ¿Cuánto tiempo le va a saber levitar para hacer que alguien levite? Moito. Moito, como canto. Eso no se puede decir, porque hay trucos, por chamarlos así. A nos gusta nos chamar de xogos, ¿no? Pero puede un xogo levarte un ano e outros levarte toda a vida, non? Hai xente que está perfeccionando todos os días os seus segredos, cada día facendo un poquinho mellor, e se o ves aí dous anos, pois xa non é o mismo que agora. E digamos a vosa asignatura pendente, ese xogo que nunca vos sae o que se vos resiste? Eu penso que non temos ningún en concreto, non? A nos gusta nos ir probando, xa, como dixemos, pois un poquinho de cá, un poquinho de aquí, un poquinho de aquí, e poquinho a pouco vamos cumplindo todos os nosos desexos, así, todos. Ofertades os vosos espectáculos para eventos. Quero dicir, se a xente ten, por exemplo, unha boda, ali vai Jéssica, pero eu digo, eu que corre o risco de que o noivo escape, porque Jéssica é unha beleza, e a ver se vas ir tico a túa danza oriental, non? Porque tes unha danza oriental. Sí. Gusta vos facer este tipo de espectáculos dentro de eventos pues, particulares? Nos movemos un poquito por todas las ramas. Lógicamente, pues tiramos un poquito más por la rama del teatro, que es lo que más nos llama, pero bueno, hay que estar a todos también. ¿Y cómo vos recibe a xente? Eu penso que ben, ¿no? Eu penso que a Maxia temos a sorte que en todas as partes es ben acollido, sobre todo unha vez que rematas, que xa disfrutaron, xa pues, parece que pasas a ser como a estrela esa que estivo aí, que poden tocar, que poden, non sei, compartir contigo moitas cousas, que eu penso que é tamén a parte máis bonita, non? Claro, o que pasa é que unha cousa é estar nun escenario onde ti podes preparar o espectáculo e telo todo ben atado, e outra cousa é ir a territorio inimigo, non? Que está todo mundo aí mirando, a ver se o pillo. Sí, pero tamén é bonito, non? Enfrentarse a ver se son capaz de facer iso, porque como dices, no teatro está todo preparado, levas todo, xa sabes que isto non hai problema porque o tes controlado. Pero eso, nun evento onde ti eso descoñecido, pois sempre son esos retos personais, en plan, a ver como saco adiante isto, a ver como vai todo. Cal é o público máis escéptico? Bueno, los máis difíciles creo yo que son los niños, ¿sí? Pero porque son, pues bueno, son super sinceros y si les gusta y si no también. Que son complicados, pero non escépticos. Claro. Escépticos son máis os maiores que os nenos, porque os nenos, se lle gusta, para eles é Maxia de verdade. Non, eles están aí, ah, isto é Maxia. Se o ven, tamén o din. Non, eso nada, eso non nos gusta, eso é unha trampa. Que alguna vez vos pillaron? Non, eu penso, esa outra da sorte dos magos, que como a xente non sabe o que vai ocorrer, pois sempre nos temos ese as gardado na manga para poder escapar por outro lado. Non? Cando algo falla, só sabes ti. Recurres a outros métodos para escapar, que, bueno, que a xente non saiba realmente se eso había fora así ou non era así. Sodes magos de chisteira, de violín, de cal é a vosa sinal, así, identificativa? Somos máis modernos. Ai, sí, claro. Sí, Intentamos serlo, ya la chistera está un pouco pasa de moda, pero sí que la queremos mucho. Sí. Pero como ides? É que cambiamos moito, porque según o espectáculo, pois temos un espectáculo tematizado de rúa que vamos vestidos de exploradores, con pantalón corto, as pernas cheas de pelo, non, que a xente anda, mira. Logo temos outro máis infantil que chamamos Experimentos Máxicos, ela vai vestida de profesora chiflada, cunha peluca xigantesca, con gafas, máis... Que divertido. Sabes que vamos adoptando un pouco as personaxes tamén que teña según o espectáculo e según para quen este dirixido. Entón, con combinades o show coa maxia, non? Hai moito componente cómico polo que vexo. Sí, sobre todo eso, comicidade, e que non se xa unha cousa de estar sentado, ala, vamos a ver o que pasa aí, senón que a xente tamén se xa partícipe, que nos axude. Eso ia a preguntarvos, chamades a xente para que participe? Sí, solemos llamar mucha gente porque, bueno, así tamén a xente disfruta con nosotros encima del escenario ou en la calle ou donde sea. Ti, Jéssica, tamén consigues vivir desta profesión? Sí, sí. La verdad que nunca se me había pasado por la cabeza antes de entrar en este mundo, pero sí es verdad que hay que trabajar, lógicamente, para vivir de esto, pero... ¿Y cómo entraste en esta profesión? Pues ya te digo, me dio el empujón y me metí a trabajar bien, a aprender, leyendo mucho, viendo muchos vídeos, ensayando. No se aprende con magia borrás, ¿no?
Algo se aprende también. Se aprende, pero creo que todos tivemos una casa siempre. De que no nos fixéramos caso, pero... A mí nunca me trouxeron. Ay, quédame eso, sin la vida. No sé si pedilo para este rey, a ver si alguien, alguna alma caritativa me trae. Pero bueno, ¿qué consejos le darías a una persona que nos está viendo, que también tiene esa pulsión interior de convertirse en un mago? Bueno, os máis xoves, sobre todo, que acaben os seus estudios, non? Porque penso que iso tamén é importante. E logo compaxinalo, pois nada, empezando un poquinho de maxia, cos libros de maxia, os xogos de maxia. Se teñen oportunidade de ver magos, de compartir con eles unhas palabras, pois eu penso que iso é o importante para ir empezando. E despois eu penso que as cousas van chegando poquinho a pouco. E para as mozas? Que se animen, que somos poquitas en este mundo y entre más seamos, pues más nos podemos apoyar y además que nos cuidan mucho los magos, nos apoyan mucho. Por cierto, mago Bituco, usted es una persona muy completa porque también trato de, cuando llamo mago, trato de usted, porque para mí me... Sí, sí, parece que tengo pues son 50 unas figuras años. Eso, mágicas. Luego cuando ya te llame por lo teu nombre, ya bueno. Pasaré a ti. Pero digo yo que tengo un blog. Sí, bueno, ahora... Pero un poco abandonado porque a última entrada es de xuño. Es verdad, porque la verdad es que no tenemos tiempo. Por suerte, no tenemos tiempo porque hay mucho trabajo y andamos mucho, sobre todo este año, que es mucho viaje a Alemania, Italia, Portugal, de un lado para otro. No tenemos tiempo. Pero sí que es una cosa que me gusta siempre ir poniendo curiosidades de los magos, ¿no? Así, y luego ver que sobre todo siguen, ¿no? Que cuando voy a los congresos ven algún mago, pues, o sea, tengo tu blog ahí siempre, voy a visitarlo para dar un vistazo, tomar nota para mi programa, no sé qué. Ah, bueno, pues sé que no te so blog ahora mismo abierto, y mos lembrar a todos los espectadores las próximas datas o los próximos sitios donde vos poderemos ver y gozar de vosa magia. Eso, pues a ver, porque ya son tantas, hoy por la tarde estamos en un centro sociocultural, en la Peregrina. Oye, ¿esta tarde? Esta tarde, ah, mis amigo. Niños, o sea que pues ya está. Pues nada, qué mejor plan. Claro que sí, estamos haciendo un pequeño circuito por los centros socioculturales aquí en Santiago, sí. O sea que todos que vayan a consultar o centro, que vayan a mirar a ver cuándo vamos. Y luego pienso que una cita bastante importante o para destacar es el próximo venres, o día 10, que se va a intentar batir un récord Guinness de la clase de magia más grande del mundo, ¿no? Esto parte de la Fundación Abracadabra, que es una fundación que fai magia por los hospitales y todo esto, y va a haber en todos los hospitales de España al mismo tiempo una misma clase. Nos íbamos a estar aquí en el hospital en Santiago, para intentar batir este récord Guinness tanto de xente, dos pobres nenos que están en el hospital, ¿no? Por las suas diversas cosas, y vamos a estar allí para enseñar esta clase, enseñando ellos trucos y luego haciendo un pequeño espectáculo para ellos. Estupendo. Pues yo no quiero que marchedes, hacerme un pequeñillo truco, una cosilla pequeña, ainda que sea. Yo soy muy infantil, yo creo. No, eso, eso. No, bueno, una cosilla pequeña, yo pienso que, mira, vamos a coger, o sea, un pano, ¿no? Es una cosa muy rápida. Es que ven muy bien porque los magos también, para hora de viajar, cuando hay problemas, también lo podemos hacer con las personas, ¿no? Pero bueno, en este caso me lo voy a hacer con un pano. Trátase de meter o pano en la mano. Y si soplamos mucho, o pano bueno, desaparece. Que no, me puedo creer. No que desaparezca. No. O pano viaja. No, con los controladores no hay problemas porque viajan. Por ejemplo, lo hacemos así, ya sin problemas. Pues ahí está Opano otra vez, totalmente. Me parece increíble, que estoy tan pretiño, no fui capaz de ver nada. Es magia total. De eso se trata. Auténtica magia. Auténtica magia. Un placer, Jessica, Mago Bituco, un placer verbos aquí en la revista Fin de Semana. Ya saben todos los nuestros espectadores que vos pueden ver esta tarde en la Peregrina, ¿no? Efectivamente, allí os esperamos a todos. Un placer. Gracias. Pues nos hacemos una pausinha para que pensen en qué evento les gustaría contar con estos dos magos. Y volvemos, nun abracadabra.